En unidad de cuidados intensivos permanece el taxista Eric Jair Calvo Guzmán, quien fue víctima de cuatro impactos con armas de fuego en medio de un ataque sicarial, registrado el pasado 31 de mayo en inmediaciones del Colegio José Genio Martínez de Valledupar. En la unidad de cuidados intensivos UCI de la clínica Valledupar, y bajo pronóstico reservado permanece el sujeto identificado como Eric Jair Calvo Guzmán de 27 años, natural de Fonseca, La Guajira. La víctima quien registra anotaciones fue atacado a tiros por sujetos motorizados que le propinaron cuatro impactos con arma de fuego al interior de un taxi en un semáforo frente al colegio José Eugenio Martínez, sur Occidente de Valledupar. Según las autoridades, Calvo Guzmán recibió dos impactos de bala en la región abdominal, uno en el pectoral izquierdo y otro en el brazo de y fue sometido a una intervención quirúrgica en la clínica donde permanece. El comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, Coronel Alex Durán, informó que miembros del CTI encontraron dentro del vehículo varias dosis de drogas, por lo cual está siendo investigado. Egresado CENA, cumple tu sueño de ser profesional en la U acreditada más grande del CESAR. Disfruta de hasta 20% de descuento en tu matrícula, homologación e inscripción gratis, crédito directo universitario y mucho más, porque se nace con pasión y en Ariandina la transformas en tu profesión. Matricúlate al 316-822-5403. Aplican términos y condiciones. Vigilada MINE Educación.